En la Arena Puebla, el Terrible tuvo una defensa más del Campeonato Mundial de peso completo y en esta ocasión el retador era de mucho peligro, era una defensa de mucho riesgo en contra del Diamante Azul, que ha vivido un gran momento en los últimos meses. Después de haber tenido una etapa en Japón, en donde estuvo junto con Rush, llega de nueva cuenta a nuestro país y en la Arena Puebla orilla al Terrible para que le dé una oportunidad por el campeonato. Y con esta de a caballo se llevaba la primera caída. Decíamos en la transmisión que es difícil un luchador de estas características ver aplicar la llave de a caballo. Tenía la ventaja de manera sorpresiva el Diamante Azul. Se le complicaba la batalla al Terrible, conectaba buenas patadas y después se llevaba a la lona. A este hombre apretó muy fuerte contra la lona, consiguió los 3 segundos con la espalda plana y el Tirantes determinaba que la lucha estaba empatada. Y así se iba el Terrible con todo, con ese lazo sobre la esquina, hacia abajo del encordado, y aprovechaba el Diamante Azul para lanzarse entre segunda y tercera. Después quedaba atrapado de esta forma para azotarlo el Terrible. El suplex que le daban al Diamante Azul, después las tijeras para enviarlos al otro lado y la bala de cañón que le ha dado grandes victorias. Y también para terminar lo lanzaban hacia el otro costado. Aquí parecía que era el momento del Diamante Azul y que podía convertirse en el campeón de los completos, pero era sorprendido de esta manera por el Terrible, que lo enreda, lo lleva al toque de espalda y así se marcaba el resultado. Otra defensa con éxito del Terrible. Hay 8 de otros luchadores. Rush lo ha retado anoche en la Arena México.